Saludos comunidad de Mundo Virtual, este video es simplemente para mostrarles el nuevo token de experiencia que sacó el juego Hacking. Este token de experiencia tuvo su primer drop real, o sea, ya salimos de las pruebas, el día de hoy a las 10 de la mañana este. Esta es la hora que se va a ejecutar este drop, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedes recibir tú este token y para qué va a servir? Este token lo puedes recibir si tienes un avatar activo en tu perfil de Hacking que tenga 35.330 de experiencia como mínimo. Ojo, debe estar activo en tu perfil. Y segundo, debe tener como mínimo 10.000 Book X. El token Book X lo puedes obtener haciendo staking de tus token Book en esta plataforma o en esta página, que la conseguimos en la pestaña que está abajo del lado derecho de Hacking. En cualquiera de las diferentes páginas y modos de juego que tienes aquí, podrás conseguir esta pestaña del lado derecho abajo. Le das a staking, que es esta que está acá, ok, staking. Fíjense que estamos en la página principal. Cuando estás en una página de, por lo menos de staking, el botón de staking no te va a aparecer. Si estás en la página de farming, el botón de farming no te va a aparecer, ok, para que estemos en cuenta y no crean que es un error. Entonces vamos a la página de staking. En esta página tú puedes stakear todos tus token book. Ejemplo, si quieres stakear 1000, si quieres stakear 10.000, 1.000.000, lo que tú quieras. Luego que tengas staking, vas a recibir en tu wallet el token Book X. Este Book X va a ser una representación de lo que tú tienes dentro del staking de Book. Okay, la cantidad de tokens en Book X nunca van a aumentar, al menos que tú deposites más Book. Pero lo que sí va a aumentar es la cantidad de token Book dentro del staking, ya que todos los días un Book compra, todos los días en el reinicio, con token high compra Book. Y esto hace que el ratio aumente todos los días. El ratio nunca baja, el ratio siempre va hacia arriba. Y entre más va subiendo el ratio, más vas ganando token book dentro del staking. Ojo, dentro del staking. Entonces, cumpliendo todos los requisitos, que es tener un avatar nivel de experiencia 35.330, que es un equivalente a nivel 54, 53, y tener como mínimo 10.000 token book X, ya cumpliendo con estos requisitos, tú vas a optar a este token de experiencia que se reparte todos los días a las 10 de la mañana este, ¿ok? En esta wallet que tiene más o menos 2.600.000 book, recibí 740 token de experiencia. Y en esta wallet que tengo 18.000 token book, recibí 5.0 token de experiencia. ¿Qué puedo hacer yo con estos tokens? Fácil, cuando se habilite, porque aún no está habilitado, uno, puedes comercializar el token fácil, rápido en el mercado convencional que usamos en High Energy, en Tribal Deck, en Leo Deck. Simplemente le das acá comercializar y puedes empezar a vender y comprar este token. Fíjense que ya hay gente vendiendo, ok, y gente comprando, por supuesto, libremente. No tienes que cumplir ningún requisito para comprar o vender. Esos tokens son tuyos y tú los vendes como tú quieras, al precio que tú quieras, ok. Luego también podremos crear Justing, ejemplo, si el Justing Pinner te da 15 de experiencia, tú necesitarás 15 tokens de experiencia para crearlo. ¿Cómo va a ser? Según entiendo, va a haber un botón que te va a dar acceso a esa compra, ok. Este Justing de segundo te da 75 de experiencia, necesitarás 75 tokens de experiencia para poderlo crear. Este te da 400, necesitarás 400 tokens de experiencia para poderlo crear. O sea, el cambio es uno a uno, un token, una experiencia para tu avatar, un token de experiencia. Quiere decir que si este avatar te da 6.000 de experiencia, necesitarás 6.000 tokens de experiencia para poderlo crear, ¿ok? No todos van a recibir este drop si no cumplen con los dos requisitos que les acabo de mencionar. Así que si aún no lo cumple, ve a staking the book y empieza a subir tu avatar de nivel. Saludos, me despido. Es todo por hoy, comunidad. Me despido y, como dice mi hija, suscríbanse, denle a la campanita, van a estar notificados cuando yo suba un nuevo video. Chao. Ya lo dijo, hasta luego.